cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Permanentemente lo estamos informando y acercándole la información todos los días respecto a las principales novedades del sector productivo, el sector agropecuario, que está creciendo en muchísimas tecnologías, la del riego, la aplicación de nuevas técnicas para la agricultura, también la ganadería, por supuesto. De todo esto vamos a hablar en el programa que arranca de la siguiente manera. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje. Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 5090. Gonzalo, ¿qué ha dejado esta edición 2018 de Vitrigo, donde la bolsa de cereales te tuvo junto al presidente como representante de Argentina? Sí, también no solamente con nuestro presidente, sino también con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, el doctor Sergio Busso. Hemos ido a Vitrigo, que es un congreso que nuclea a toda la industria molinera de Brasil, lo cual esto es muy importante porque representa la demanda que hacen de trigo argentino y Brasil es nuestro principal socio comercial. Entonces, en este encuentro lo que pudimos hacer es, aparte de ver lo que ellos esperan del mercado de trigo para la próxima campaña, es también posicionar y defender el trigo argentino, que es muy importante para ellos, que representa alrededor del 70-80% de las importaciones que hacen de trigo alrededor del mundo. Han tenido definiciones importantes porque han reiterado Brasil que va a salir a comprar trigo al mercado y una cantidad importante. Sí, Brasil siempre debe comprar trigo, no se autoabastece por una cuestión de la producción de los lugares donde puede producir. Entonces, necesariamente debe recurrir al mercado externo para poder conseguir el trigo. Ellos estiman una producción para esta campaña de entre 5 y 5 millones y medio de toneladas, donde con un consumo de 11, 12 millones van a requerir a partir de este año 6 millones y medio de toneladas, lo cual es un número importantísimo. Y bueno, Argentina como socio natural de Brasil, también como socio del Mercosur, le va a estar exportando entre 4 y 5 millones de toneladas. Así que es nuestro principal comprador y para ellos también somos nuestro principal el principal proveedor de trigo para la industria molinera brasilera. Bueno, esto es, estamos hablando de un trigo de muy buena calidad, es decir, de calidad molinera. Sí, el trigo que tiene Argentina, obviamente tenemos una producción muy grande y hay diferentes tipos de calidades, pero en general el trigo de Argentina tiene un buen nivel de proteína, un buen nivel de gluten, que es el que necesita la industria brasilera para transformar en harina y lógicamente en panificados en los eslabones posteriores. Pero eso es una harina de muy buena calidad que ellos valoran mucho y por una relación precio-calidad somos el principal socio por una cuestión natural. Ellos también demandan trigos rusos, estadounidenses, que son también de muy buena calidad panadera, pero por un arancel común que tiene el Mercosur, a veces se le dificulta llegar también a Brasil. Y algo que no hay que olvidar es que la mayor cantidad de molinos están en el sur del país, con una gran cercanía a Argentina, entonces también por eso
somos el principal exportador de trigo al Brasil. Es decir, dentro de lo que significa esto que pueden llegar a ser una exportación de 4 a 5 millones de toneladas, para Argentina es un muy buen título, un muy buen negocio. Sí, porque lo que es también importante resaltar es que a partir del aumento que se vio en la producción de trigo en los últimos años, el saldo exportable fue mucho mayor. Nosotros consumimos 6 millones de toneladas por año y nos sobran 14 millones para exportar al resto del mundo. Entonces, si bien Brasil es muy importante, es nuestro principal socio y es un socio estratégico, ahora hemos diversificado los destinos de la producción triguera argentina, llegando a países como Vietnam o otros países del sudeste asiático y asimismo países del norte de África o países del oeste africano como Angola. Entonces, hemos diversificado y si bien hace 4 o 5 años Brasil representaba entre el 70, 80 e incluso el 90% del destino que tenían nuestras exportaciones, hoy ese número se ha reducido un 36-40%, lo cual reduce nuestra dependencia al mercado brasilero. De todas formas, hablando de la realidad que hoy tiene precisamente el trigo, todo esto no hace más que darle certidumbre a la gran producción que se anticipa puede llegar a surgir en la actual campaña. Sí, eso es muy importante. Es importante establecer los lazos comerciales que tenemos con Brasil y que hemos construido con estos países, con nuevos países, nuevos clientes en estos últimos años, porque el saldo exportable es muy grande el que tenemos, entonces es necesario ubicarlo o venderlo. De manera tal que con Brasil teniendo una cosecha en términos normales, ya nos aseguramos que nos estén comprando 4 o 5 millones de toneladas de trigo fijos. Y el resto, bueno, es por ubicarlo en otros mercados internacionales. ¿Qué otra cuestión te pudo dejar como experiencia este congreso tan importante internacional que se realiza en Brasil todos los años, donde ya has acudido en otras oportunidades? Sí, así es un encuentro, una cita que se da una vez por año en Brasil y lo que se puede ver es cómo una industria que no tiene una materia prima, que no la produce, genera un congreso donde se apoya y se fomenta que crezca mucho más. Entonces esto hace que necesiten de materia prima externa como la Argentina y bueno, por eso es que nosotros vamos y participamos. Las cuestiones que de más relevancia que he visto es cómo fomentan el trigo para el cuidado de la salud, que muchas veces a veces dicen no comamos más harina, y bueno, ahí lo promocionan como algo bueno para de esa manera aumentar la demanda de harina y poder crecer la actividad molinera. Así que veo cómo se genera todo un encadenamiento de todas las actividades alrededor de la molinería para fomentar esta industria. Y bueno, es algo que nosotros queremos, también deberíamos hacer en el futuro, ya que somos un productor muy importante de trigo, de reunir a todos los integrantes de la cadena para salir al mundo con una marca común que es el trigo argentino. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.